Es un tema muy controversial. Si bien es cierto, la OMS establece que la lactancia materna exclusiva debe ser hasta el sexto mes, es decir, no debe recibir absolutamente nada más que leche materna, pero al margen de esto, quienes dicen el final de la lactancia es la propia madre y el bebé. Empezamos siempre por los cereales, que es lo más sencillo que hay, cereales de arroz, el cereal de maíz. Empezamos con estos dos porque tienen menos gluten que un trigo, o que una avena o que una cebada. Normalmente sugerimos a la mamá empezar con un cereal de arroz, pero siempre intercalados con la lactancia materna o la lactancia artificial que esté llevando. También tenemos que evitar los sabores, es decir, no podemos usar la miel, la sal, el azúcar, porque eso lo indicamos después de los 2 años. El principal, digamos, efecto positivo del chupón es que es un pacificador, calma la ansiedad del bebé. También se ha demostrado que el uso de chupón constantemente en la colocación de las vacunas disminuye el dolor. Se ha demostrado en estudios ya científicos que el chupón previene de la muerte súbita. Las desventajas serían el hecho de que a veces interfiere con la lactancia materna y cuando el chupón se usa más allá de los 2-3 años, ya comenzamos a tener problemas dentales, es decir, mala oclusión.